Los guerrilleros de las FARC-EP iniciaron su movilización en las zonas transitorias de normalización, que son los lugares donde los insurgentes entregarán las armas a la misión de las Naciones Unidas antes de junio próximo. El presidente Juan Manuel Santos recordó que a más tardar este martes 31 de enero, entre 6.000 y 7.000 integrantes de las FARC-EP estarán concentrados en las zonas veredales y puntos de transición y normalización, dispuestos para que los insurgentes entreguen las armas y se conviertan en partido político. No obstante, el mandatario explicó que el proceso que se llevará a cabo en las zonas veredales es el fin del conflicto armado, pero advirtió que la verdadera construcción de paz viene después. Es una gran noticia para Colombia, el proceso de paz avanza, las FARC están ingresando a las zonas y en los próximos días esperamos culminar esta operación. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.